Las autoridades se encuentran en la búsqueda de un hombre acusado de haber embarazado a su propia hija en Lajas. Las autoridades iniciaron la búsqueda del sujeto el martes y también se encuentran investigando si existen más víctimas en relación al hombre. Así lo informó esta mañana el negociado de la policía, que ha solicitado ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero del hombre, quien fue identificado como Alexis Alicea Torres, de 34 años de edad, y quien fue acusado por cargos de incesto, amenaza y maltrato de su hija de 13 años por hechos que ocurrieron en el 2020. El hombre encerraba bajo llave a la menor con el bebé que dio a luz. Alicea Torres quedó como tutor principal de la menor luego de que la madre perdiera la vida. Como parte del proceso de la pesquisa, que continúa llevándose a cabo en el caso del sujeto que abusó de su hija y la embarazó, los agentes investigan si hubo otras víctimas. Cabe destacar que esta investigación no ha concluido, indicó la policía en declaraciones escritas. Mientras, los agentes de las divisiones de inteligencia y arrestos continúan la búsqueda del individuo a través de diferentes puntos de la isla, tras emitirse una orden de arresto en su contra, producto de la radicación de cargos por parte del Departamento de Justicia, agregó. Por su parte, el comandante, Carlos Nazario, indicó que los esfuerzos de búsqueda se han concentrado en el área oeste de la isla, aunque tienen equipos de trabajo en todo Puerto Rico. También se han hecho gestiones con las líneas aéreas. Se considera armado y peligroso, sostuvo Nazario. Es un peligro que esté en la libre comunidad. Hemos entrevistado a varias personas y hemos recibido confidencias de dónde estaría este sujeto, agregó. El vehículo que utiliza el hombre fue identificado por las autoridades como una Jeep Cherokee roja y negra. La policía solicitó a la ciudadanía que, de tener información que contribuya a dar con el paradero de este hombre, puede comunicarse con el sistema de emergencias 911 o al 787-343-2020. Dicha llamada será tratada de manera confidencial. El pasado martes, la jueza Sonia Pérez Correa, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto en ausencia contra Alicea Torres, luego que los fiscales de Mayagüez, Marilisa Jiménez y Andrés Vélez, radicaron un cargo por incesto, amenaza o intimidación de testigos y maltrato. Pérez Correa le fijó una fianza global de $1,000,000 contra Alicea Torres, mientras que estableció una fianza de $15,000 contra la esposa del hombre, identificada como Lisanet Rodríguez González, acusada de 3 cargos de maltrato de menores. Rodríguez González prestó la fianza, por lo que quedó libre, con grillete electrónico, hasta la celebración de la vista preliminar el 29 de agosto. La mujer junto a su esposo le privaban la libertad a la menor. Una tía de la menor aseguró que el papá de la menor le achacó el embarazo a otra persona y que, como el departamento de la familia presuntamente quedó en entrevistarla y no lo hizo, nunca sospechó del hombre. Nunca ella dijo nada mal de su papá, al contrario, ella siempre lo protegía, expresó la tía. Tanto la menor, quien ahora tiene 15 años, y su bebé, pasaron a la custodia del departamento de la familia hace unas semanas. La tía de la menor reveló que, hace tan solo 2 meses, la adolescente acudió a su graduación de octavo grado con su bebé, pese a que hacía los trabajos de la escuela desde su casa. Yo pensé que cuando ella salió embarazada, de la escuela iban a notificar y el departamento se iba a hacer cargo, pero la dejaron con papá, expresó. Mientras que, las autoridades piden no publicar fotos ni videos de menores con sus uniformes escolares. El negociado de la policía hizo hoy un llamado a los padres y tutores a evitar colocar en las redes sociales fotos y videos con información gráfica o personal de estudiantes menores de edad, incluyendo el uniforme escolar y sus pertenencias, una práctica que se ha convertido en tradición al inicio del semestre académico. De acuerdo con el director de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, teniente Luis Maldonado Miranda,
las imágenes suplen piezas de información, como el nombre del alumno y del plantel escolar, sus rasgos físicos y su voz, su vestimenta diaria y pertenencias, entre otras, que pueden ser utilizadas por los pederastas para lograr acceso al menor, y por los estafadores para fingir secuestros y pedir dinero por el supuesto rescate de los menores. Los esquemas de fraude e intentos de fraude por la vía telefónica se basan en información obtenida en las redes sociales. Las personas que exponen mucha información en las plataformas sociales pueden ser víctimas de extorsión. El criminal usualmente utiliza la foto o el video para describir al menor y darles credibilidad a sus peticiones. Hemos visto casos en que, mediante inteligencia artificial, incluso pueden manipular las imágenes e imitar la voz del alumno, pidiendo ayuda a sus padres o encargados, dijo el oficial policíaco. Maldonado Miranda explicó que, en términos generales, los casos cibernéticos que más se reportan son la intrusión en la tranquilidad personal, que es el uso de un medio para proferir lenguaje amenazante, obsceno o lascivo a una persona, y el fraude. Por su parte, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, hizo un llamado a evitar la difusión de imágenes de los menores y a la cautela en el uso del Internet en respuesta a la proliferación de imágenes de estudiantes en entornos familiares, académicos y sociales en las redes a comienzos de cada ciclo académico. Esto se ha convertido en una costumbre que puede tener consecuencias negativas, particularmente cuando consideramos que pueden alimentar otras modalidades de delitos cibernéticos. En lo que va del año 2023, se han reportado 93 casos de intrusión y 68 de fraude, según Maldonado Miranda. Los datos estadísticos de los años anteriores sugieren una disminución en las instancias. En el 2022, se reportaron 186 casos de intrusión, 397 en 2021 y 552 en el 2020. En cuanto al fraude, en 2022 se reportaron 65, 252 en 2021 y 136 en 2020. Los casos que involucran a menores están incluidos en estas cifras. El director de Crímenes Cibernéticos de la Uniformada agregó que, a base de la experiencia, entiende que están ocurriendo más casos que los reportados, pero los padres o tutores no están en conocimiento de las situaciones de acecho, acercamientos indebidos, seducción por internet y proposiciones sexuales, entre otros a los que están expuestos sus hijos. Además, indicó que gran parte de los abusos contra menores se dan en el entorno familiar o cercano a las familias. El experto en crímenes cibernéticos recomendó a los padres instalar una aplicación de control parental que pide permiso para instalar otras aplicaciones, tiene categorías y hace advertencias sobre el contenido de los juegos y otras plataformas.